Bueno, mi nombre es Julián Perilla, vengo de la ciudad de Bogotá. Eh, eh, trabajo en un corredor de seguros. Eh, estoy eh, tomando el. Eh, por necesidad vine a tomar el curso de inglés. Ya llevo ocho días acá haciendo la inmersión. Te, llegué hace ocho días de Bogotá. Vivo en Bogotá, trabajo en Bogotá. Los profesores han sido muy buenos, muy colaboradores, muy, 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 muy conocedores del tema, porque igual son nativos, pero tienen un método de enseñanza claro y de acompañamiento permanente. Eh, son, son personas tranquilas, que les gusta transmitir conocimiento. Son, 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 son tratables, son lo mismo, no es como... Más que un alumno, lo miren es como un amigo que quieren que aprenda algo. Eso es, esos, son, esos son los profesores que tenemos acá en el instituto. Llegué a un nivel eh, cero, prácticamente cero. Y ahorita yo creo que estoy por lo menos en un 4, llegando a un 5. En donde ya entiendo y comprendo algo, algo, algunas de las cosas básicas sin, sin temor a, a equivocarme. Sé que el camino es largo y que todavía me falta, para llegar a un 10 me falta bastante, pero el tema es que ahí voy y, y vamos para adelante. Que esa es la situación ahorita con el inglés. No, esto es, esto es un paso muy importante además porque el solo hecho de saber inglés me, abre, me va a abrir muchas puertas, eh, bien sea laboralmente o, o el momento de que tenga la oportunidad de poder salir del país hacia un país donde eh, sea el habla inglesa o por ya es un, este, el, el inglés ya es un un, 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 un un idioma universal prácticamente, entonces ya uno con el hecho de conocer el inglés se le van a abrir muchas puertas porque ya saben que uno es de, dicen ah él ya sabe inglés él sabe inglés hablemos con él entonces eso es lo importante en ese en ese en esa nueva etapa de la vida o, en, o las puertas que le va a abrir el saber inglés, no, el, el, el servicio, o sea, lo que es todo el tema de la logística, de la estadía ha sido excelente, el sitio es muy confortable, muy tranquilo, se presta para lo que uno viene a hacer, que es estar totalmente aislado de la, de, no de la realidad, pero sí del mundo, en el sentido de que solo está uno estudiando inglés, eh, no, es, no se escucha ruidos, fiestas, no se escucha nada de ese tipo de cosas, el hotel se presta, la atención del hotel se presta para eso. Lo atienden a uno muy bien, son muy serviciales. La gente de la zona y de, de, de esta área es, es, muy, es, es muy amable. Eh, no tengo una sola queja, todo fue muy positivo. Que eso lo motiva a uno y le da a uno tranquilidad de que está en un sitio tranquilo y seguro. Bien, ¿no? igual esas actividades extracurriculares sirven porque ya se veces se mete uno en el tema tan, tan profundo del inglés. ¿Qué sirve de darse? un aire, estar con la naturaleza. Estuvimos en el parapente, fue una, fue una, una, una actividad muy, 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 muy productiva, muy chévere, muy alegre, diferente, eh, con muy buenos instructores y en los mejores sitios de, de acá de la región. Conocimos la, la tumba de, de María, conocimos la Hacienda del Paraíso, estuvimos en en Santa Elena estuvimos en, en Palmira y en Cerrito y todo, en todo sitio donde estuvimos fue muy 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 bien muy bien atendido, perfectamente atendido por, por Juan Carlos que fue, fue un, un anfitrión bastante, bastante bueno no, pues, eh, para las personas que, que, que quieran eh, tomar un, un curso de esto arriesgarse a tomar una experiencia de estas esto no es de miedo, esto es de, eh, de afrontar uno una realidad que en este momento es aprender inglés y querer hacerlo y tener uno la capacidad de poder asimilar todo este tipo de cosas de la mejor manera, porque el trabajo lo debe hacer es uno, el que tiene que estudiar es uno y el que tiene que aprender es uno, que hay unos... hay unos profesores que lo orientan, pero uno es el que debe eh, poner de su parte... Eh, Prácticamente que el 90% del trabajo. Entonces es tomar esa decisión eh, sin miedo, eh, con, con, con el ánimo de que va a ser para algo benéfico en su vida. Entonces eh, esa es la situación, tener un, algo claro en, en, en un punto y tomar una decisión, porque aquí no hay miedo, miedo no puede existir porque es para mí mismo. Y si yo no voy a tener miedo a hacer algo bueno, por mí. Ese es, ese es el mensaje que la gente debe entender y tener claro. Bueno, muchas gracias a, a, al instituto, muchas gracias a Hernán, que fue la persona con la que hicimos el contacto y todo lo que nos dijo fue, 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 fue realmente eh, positivo. A Juan Carlos por su dedicación, por su tiempo, por su paciencia, por su espíritu de ayudar a la gente. A los profesores, a Cristian, a Carlos que estuvieron con nosotros, a los señores del, del hotel, eh, muy queridos, muy, muy amables y al instituto que, que la idea es que, que sigas que siga que siga surgiendo y sea más grande como lo como lo es hoy